prometer, nunca te olvidaré. ¿Cómo vencer? ¿Cómo amarte sin caer? Por ti te miro y puedo decir, mis dudas se van de alguna manera. Podría morir y esperarte en la vida. No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. No hay tiempo. Ya está, siento, me debo atrever, nada impedirá decirle cuando esté frente a mí. Por siempre yo te cuidaré. Thank you.
Ninguna. Yo soy tan chispa que en sal de chuya su tempe, salva que queche, buenas tardes. Bueno, señor María, caso gracias. Cuando Taitán te permite que se la tenga, cae en el evento con la mami y te coches. Gloria al Señor. Ahí cae ya, te hay los ojos. Ahí cae ya, en la pipa que era los ojos a Panicón. Chaydaga, ya para ya te invitado a Cachcanches. Dios está en la chispa, Jaillán te cae en el matrimonio, Maya y Coraches. Gloria al Señor, aunque hay pachapi. Yuganches que causa y vida chispe, arica y la matrimonio roata, yuganches compañía y cuchganches. Aunque hay viva familia curapas, cosico mujer. Gloria al Señor, Tainaga, Dios le llama gracias cacho. Primer lugar, Taitanchista, Mañaco y Coroso, Taita Dios Pacamanta, Rima Paikana con la chispa. Sayarico, somos iglesia. Kai lipa kama chiku ini manghina matrimonio se del manchaya. Gloria al Señor, are yuanches como cristiano, iskai ni matrimonias con karanche. Ante Dios y ante la ley, hermanos. Geratenga, kai kunata yuanches complejo en las manchesa, ay impone taita Dios pa yaupane pecanche. Gloria al Señor, que mala matrimoniasca con bebente estás bajo la maldición, no estás en la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas estarán con bebentes, hermanos? Gloria al Señor, bajo la maldición que está. Entonces, hermano, necesario tenemos que arreglar nuestra vida matrimonial. Gloria al Señor. Chay finaga ni guancha ni atasun sao panicona, arica y matrimonio vidama chay aspaga, pactuta guachcachi taitanchivo. Solamente chay matrimonio taga, separanga guanyo irani, a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Bueno, palmas para el Señor, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El deber del varón, ¿qué cosa hay? El varón debe traer la comida para la casa, para sustentar a la familia. Tiene que trabajar. Gloria al Señor. Se quiere trabajar en la chacra. Bueno, en lo que ganan debe traer a la casa. La mujer debe ser buena tesorera. Gloria al Señor, hay muchos fracasos. Hay muchos varones que trabajan, no da la plata a su mujer. Quieren que le dé comida, pero no le dan plata. Me muestran, hermanos, cuánto ha ganado, cuánto tienen de dinero. Y algunos varones tienden las cosas, después, hermano, no hacen conocer la plata cuando tiene. De ahí viene problema. De ahí crece enemistad, hermanos. No está de acuerdo el matrimonio. Por eso, para estar en matrimonio, de todo tiene que analizarse bien. Está bien que a usted ha llegado a arreglar tu vida, llegas al matrimonio, pero pasar en tiempos de veces viene atrás. No sé qué cosa todavía. Gloria al Señor. Entonces, el varón que cumpla con su mujer en su vida, con su hogar. La mujer también que cumpla su deber, vida con su hogar. ¿Cómo van a cumplir la mujer? No puede ser una mujer ociosa. Él tiene que ordenar su casa. Él tiene que estar viendo las cosas, qué cosa que lo que falta. Gloria al Señor. Entonces parece que más trabajo tiene potestad sobre su propio cuerpo. Si no el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su
El hombre debe ser consciente. La mujer debe ser consciente. Debe dialogar en algunas formas. Debe tener acuerdos. La mujer necesita. Gloria al Señor, el varón también necesita. Así que a partir de lo que han contado, tu cuerpo ya no es tuyo, sino es para la mujer. El cuerpo de la mujer es del varón. Por eso decía, esta carne es mi carne. Gloria al Señor, se duerme a un lado, se levanta sin conversar, ni trazas qué cosa vas a hacer mañana pasado. De repente al momento te vas a trabajar. Entonces, eso es un desorden, hermanos. No está en forma de acuerdo. Entonces, muchas cosas hay deberes en vida conyugal. Hay hermanos, sus familiares, su esposa, debe estar en orden. Entonces, hay muchas cosas que hablar acerca de la vida matrimonial. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Palmas para el Señor, aleluya. Chequinaja. Bueno, que era dos pejo para allá. Vamos a llegar a la celebración del matrimonio. Amén. Amén. Los hermanos contraídos, para que pasen aquí el corazón. El hermano Diver Erna. Gloria al Señor. La hermana Rosina Quispe Gutiérrez. Pueden pasar adelante. ¿Dónde dice tu nombre? Acá. Gloria al Señor. Hermano Daniel, hermana Rosina, ustedes han venido al altar del Señor con mutuo de acuerdo. ¿O alguien te ha ordenado? En ese caso, vamos a celebrar el matrimonio. Promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo has prometido ante las autoridades civiles, tomar por esposa la hermana Rosila, por su legítima esposa, para vivir con ella conforme la ordenó por Dios. El santo estado de matrimonio promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo, cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad, en adversidad, mantenerse fiel a él mientras que vivan los dos. ¿Promete? Amén. A su nombre, gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Promete, hermana Rosila, como has prometido usted delante de Dios y estos testigos, así como lo has prometido ante las autoridades civiles, tomar por esposo al hermano Taiber como legítimo esposo, para vivir con él conforme a lo que ordenó por Dios el santo estado matrimonio. Promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo, cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud, prosperidad, adversidad, mantener fiel a él mientras que vivan los dos. ¿Promete, hermana? Se promete.
y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria al Señor. Como lo ha prometido a ambos, está haciendo un pacto delante de Dios. Gloria al Señor. Ahora sí que ustedes van a hacer un pacto con Dios. Gloria al Señor. Acá tenemos dos aros. Y antes significa, gloria al Señor, un pacto de Dios que ustedes van a hacer. Gloria a Dios. No tiene ni fin ni principio. Así es nuestra vida matrimonial. Gloria al Señor. Para hacer pacto, usted coja para la hermana. Aleluya. Ahora sí. Dale al hermano. Ya, ahora sí. Le agarra el mano derecho. Frente a frente. Ya, los dos miren, ya sí. Frente a frente. Ya, agarra el mano. Yo lo que voy a hablar, usted va a hablar, hermano, dale, ya. Con este anillo me caso contigo. Con ese anillo me caso contigo. Uniendo contigo mi corazón. Uniendo contigo mi corazón. Y mi vida. Y mi vida. Y te hago partícipe. Te hago partícipe. De todo mes. De todo mes. Venes. Ahora sí. Con amor, compa. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. A ver, hermano, es como le también lo cambió. Mira, así que tiene que ver el mes. Ya. Lo que voy a hablar, usted también va a hablar, hermana. Con este anillo me caso contigo. Con este anillo me caso contigo. Uniendo contigo mi corazón. Uniendo mi corazón contigo. Y mi vida. Y mi vida. Y te hago partícipe. Y te hago partícipe. De todo mis bienes. De todos mis bienes. Ahora se ponga. Estar contigo es como tocar el cielo con las manos. Con el sol de un primer día de verano, como en un cuento, estar contigo. Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento de estar contigo. Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida, la fuerza que me empuja a seguir adelante de todo lo que tengo. Es como un sueño del que no quiero.
salud, mantenga, Señor. Padre, mi vida espiritual, protege, Señor. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, levántate, hermano. No tiene que soltarse, siempre tiene que estar agarrados. Carla Viga Moy. Hermana Rosila Quespe Gutiérrez. Gloria al Señor. Como testimonio de sus promesas. Gloria al Señor, que ustedes han consentido ingresar en el estado de matrimonio, en efecto, han celebrado, gloria al Señor, contrato matrimonial primero delante de las autoridades civiles, después aquí delante de Dios y de esos testigos, habiendo citado y empeñado su fe, su palabra y uno al otro, lo que han manifestado con la unión de las manos, ahora yo declaro esposo y la esposa en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ningún hombre no lo separe. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, palmas para el Señor. Muy bien, con esto estamos terminando este matrimonio, la celebración, hermano. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es el regalo que usted va a dar para tu esposa? Un abrazo, un beso. ¿Cuál será su cariño? Solamente yo quería decirte, por si no sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor. Thank you.
Perdón.
primer lugar agradecer al Señor, ¿no? Que gracias a Él estoy aquí otra vez en este pueblo de Cascabamba. Gracias, le agradezco bastante ya que estar aquí presente otra vez, regresando de durante los 5 meses para esta fiesta esperada que me puso el Señor. Estoy contento. Gracias y bueno, pues agradecer así a todos los hermanos que han asistido hoy día y que han estado presentes en la iglesia, en la ceremonia, acompañando junto a nosotros con la novia. Y también a los padrinos y los familiares que estaban presentes, agradecerle a todos. Porque con la bendición de Dios, con él todo se puede. Porque Él es grande, porque Él es bueno. Él solo es el dueño de todas las cosas. Gracias a Dios, estoy aquí presente. Estoy muy feliz, me siento en estos momentos, ya pasar esta boda. Ya estar casado, gracias, me siento feliz y ya prometí a mi novia estar juntos en las buenas y en las malas y a seguir adelante en todas las cosas, siempre haciendo juntos las cosas. Y bueno, agradecerle a mi papá que vino de este, provincia de Marañón. Es un larguísimo viaje que recién llegó desde el martes, hoy día acaba de llegar las 9 de la mañana aquí, junto con mi hermano, y también le agradezco a mi hermano que estaba presente, gracias. Y los demás familiares no pudieron venir porque estaba lejos, también tiene sus familiares, por ese motivo. Bueno, y también agradecerle a mi padrino Máximo y a mi madrina Berta también. Estoy muy contento de estar junto con él. Gracias. Bueno, gracias. Hoy día fue un día muy especial para mí. Y agradecer a todos, ¿no? Por visitarme, por estar junto conmigo, mis familiares. Primeramente a mi papá, segundo a mi suegro, que vino de lejos, está acá presente. Y después agradecer a mi madrina y padrino que está junto a mi lado. Y gracias al Señor por toda esta bendición que hoy yo también en la noche también pasaremos. Gracias. Gracias a nuestro Padre Celestial en primer lugar. El Señor ha permitido para poder estar aquí presente al lado del Señor y al lado de mi ahijado. En primer lugar, agradecer por la voluntad de Dios, que hoy día es un tiempo bonito, que realmente Dios escuchó nuestras oraciones. Dios está en medio de ese matrimonio, en medio de esa boda. Agradezco a papá que realmente escuchó nuestra oración, que Dios ha ponido un tiempo muy especial para este día y para esta tarde también. Bueno, yo estoy pasando muy contento con mi ahijado, con mi ahijada, que realmente en primer lugar, no, Dios ha permitido así. Yo realmente no sabía para poder estar al lado de mi ahijado, de mi ahijada, ¿no? Realmente, bueno, mi ahijado vino en la fiesta espiritual desde antes, vino, pero yo no sabía, ni un momento, ni un pensar, pensé para poder ahí estar a su lado o de mi ahijado. Realmente vino desde lejos, él ha venido sin conocer la palabra del Señor, pero como Dios tenía plan para que en la fiesta espiritual conoció, recibió en su corazón como el Señor Jesucristo, como su Salvador. Y realmente hoy día, pues, ¿no? Hoy día, él, lo que la Biblia mandó, hoy realmente Dios, lo que dice la palabra, él está cumpliendo. Con eso estoy muy contento, muy alegre. Realmente, amados hermanos, agradecer, pues, también a todos los hermanos que están presentes con nosotros. Bueno, desde lejos también ha venido mi compadre y también en este lugar Cascabamba, la familiar de la novia, realmente pues también está al lado de nosotros los hermanos de la iglesia, las asambleas centrales, todos. Agradecer a los hermanos de orquesta, tanto Ministerio de Alabanza desde Andahuaylas, vino el pastor Miguel. Agradecerte también a todos ellos. Bueno, agradecer también a la familia de la novia, que realmente hoy día hemos almorzado buen rico almuerzo que nunca hemos almorzado. El cuy, la gallina,
Bueno, realmente, pues, un delicioso, ¿no? Gracias. Conocer a mi ahijado Diver y su esposa Rosila. Gracias al Señor y agradezco también que mi amada esposa, que realmente con él estamos a frente de la obra y también frente de este matrimonio. Nosotros hemos cumplido con nuestro deber. Hoy día hemos cumplido. Estaba triste, bueno, no antes de hacer cumplir el mandato de papá, pero realmente estoy contento porque cumplí hoy día, estoy libre delante del Señor. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Dios les bendiga a todos. Hermanos, hermanos, hay presente con allá, caipe, con la break, son chicaipe, hay matrimonio, pasaje hermano chita, hermanos, oje panicona. Gracias, chayre marini, oje panicona. Gloria a Dios. Amor, armonía. A ver, saltando.
Ceridanse, estamos esperando el gran regalo, el gran cariño de los familiares que con gozo y alegría están entregando los respectivos regalos. Ahí está, también pues no, todos los visitantes escuchando ese bonito. Permiso, permiso.
llama Kelsey? A ver, ya no vale, ya no. Ayúdenme a ver, ayúdenme a ver. Ahí nomás. A ver, hermana Lucy, por favor, ahí apunten y os ayudo a contar. ¿Empezamos del varón o de la mujer? A ver, del varón vamos a la mantita, aunque sea. Ahí está, quita de la manta, eso no se cuenta. No vale aumentar, ahí estoy viendo. Ya, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no, seis. No vale dos de lo antes. Siete, ocho, nueve. Cuéntalo más. No, manda el contado también. Nueve, no vale. Ya, júntalo eso, amáralo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Bueno, de estas manos ganó. Muy bien, por más que aumentó, gracias por la carterita. Invitar al padrino para que pueda entregar su regalo a nuestros hermanos. Muchas gracias, hermano, por el sombrero, por la chompa. Va a servir en algo. Va a servir, de verdad. Porque bendición es bendición. Hermana, agradece, por favor. Ya que no quería, así, pero... A ver, padrino, por favor, pasa a devolver, pero van a rescatar con una ofrenda voluntaria. ¿Ya? Si es que quieren nomás, si no quieren, la hay que dejar ya a la semana. Ella lo venderá, lo que sea. Mira, ¿de quién es el gorrito? ¿Dónde es el dueño del gorrito? ¿No tienes dueño? Sí, yo he visto que la ha cambiado con su gorrita. Papá, o así, con cuidado y con su chichi. ¿Es tuyo, pero? Ya rescatarás nomás, pues. A ver, devuélvele. A ver, venga por aquí, hermano. A ver, tu ofrenda voluntaria tendrás que dar. Es una ofrenda para nuestros hermanos. Ya, de la mujer ya. Muy bien. Chay, manda zapata, mujunaike. Zapata, mucha prenda más. Thank you.
y ya sancho picho bata. Vamos.